Hola. Hola. Lightspeed Spanish. Lightspeed Spanish podcast number 40 for advanced speakers. 40. Whoa. This is the last one in the last level. Whoa. Hemos trabajado muchísimo hoy, ¿no? Para hacer todos. 4 horas de podcast. Y hemos cambiado de camiseta 2 veces. Vale. Venga. Vamos a terminar esta serie de podcast hablando de Lightspeed Spanish. Oh, no, tengo hipo otra vez. No me digas, Tindia. Sí, otra vez tengo. Que está prohibido. Ay, lo siento, tengo hipo. Otra vez. Sí. 2 veces hoy ya. Bueno. No me asustes. No, que no. No me asustes, que no, vale. Que no. ¿Mejor? Ha sonado un poco hueco eso. Vale, eco. Bueno, vamos a hablar de nuestro negocio, de Lightspeed Spanish, de lo que hemos hecho hasta la fecha y lo que vamos a hacer, los planes que tenemos para el futuro. Ahora estamos en España y parece como debería ser, ¿no? Hacer todo desde España. Sí, ahora es como más real, ¿no? Like Spanish, sí, from sí. Spain. Sí, desde Madrid. Bueno, from the source. Sí. Pero ya, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo Lightspeed Spanish, Cynthia? Pues, mira, no estaba en el mundo ni Sebastián. Creo que empezamos en el 2007. Por allí, ¿no? Sí, entonces 2008. Va a tener 7 años. Siete años, ¿sí? Más o menos, sí. Lightspeed Spanish empezó con nada más que una idea de hacer. Lightspeed Spanish empezó con En Casa Languages. Claro. Se llamaba En Casa Languages al principio. Y teníamos muy poca gente, ¿verdad? Estudiantes que nos conocían, estudiantes de New Nightclub, de Darlington. La verdad, sí. Lo usábamos para los estudiantes, sí, nuestros, sí, de las clases. Sí. Ajá. Sí. Y no sé por qué de ahí empezamos poco a poco a. Bueno, hablamos de hacer podcasts, pero podcasts de audio. Sí. Sí. Sí, es verdad. Y luego Gordon dijo: Cynthia, ¿por qué no hacemos unos audios para la gente que aprende español? Porque hay mucha confusión con serie star, hay mucha confusión con. Y yo, nadie va a escuchar los podcasts. Hay libros y hay. Nadie va a escuchar los podcasts. Sí, sí. Sí, lo recuerdo. Y recuerdo cuando hablé con tu padre y hablaba de Lightspeed Spanish, del plan de ofrecer podcasts gratis, sí, y luego cobrar por los help sheets y tu padre. Vais a dar toda esa información gratis. ¿Y cómo vais a cobrar yo? Bueno, por los help sheets. Bueno, pero porque es normal, es que yo tenía muchas dudas. Yo, claro, pensaba, ¿y si hacemos todo este trabajo y no tenías ganamos? Dudas. A mí no me dijo que tenía dudas. No, me dijo nada. Si yo tengo dudas, me callo, ¿no? Porque no. Sí. Pero, y luego empezamos y tuviste la idea de grabar vídeos a la vez. Es que al principio grabábamos de audio muy los pocos. 3, 4. Pero trabajábamos, no, digo que grabábamos muy pocos. Ah, vale, sí. Porque teníamos como 5 trabajos en total. Sí, sí. Trabajábamos en un bar. Trabajábamos haciendo Clean Easy, una compañía de revistas, sí. Es que como Avon. En esa época no teníamos nada. Estamos súper bien ahora, pero teníamos Clean Easy, un bar, trabajábamos, tú trabajabas. Yo repartía pan. Repartía pan por las mañanas. A las 5 de la mañana. Trabajábamos en un colegio, dando clases de español con niños. Dábamos clases privadas de español, sí, y trabajábamos en un instituto por las noches. Claro. Entonces, Gordon empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Y luego,
40 minutos de viaje a casa. Todos los días, bueno, todos los días, casi, excepto sábado y domingo, que trabajábamos en Clinisi solamente. Entonces teníamos muy poco tiempo para hacer los audios, era como un siempre sábado. Siempre los hacíamos por la tarde. Sí. Por la tarde, ¿no? Sí. A la una, a las dos, por allí, ¿no? Sí. Y luego dije, Gordon, podemos hacer vídeos también. Sí. Habíamos empezado y habíamos grabado como 3-4 audios. Y Cynthia dijo, Gordon, deberíamos también hacer un vídeo con cada podcast. Yo, que no, es mucho trabajo, Cynthia, que no, que no. Y Gordon, luego, ¿cómo? ¿Un vídeo y luego un audio? Algo así de, sí, y luego empezamos con los vídeos y menos mal, ¿eh? Sí, muy bien. Y luego hicimos los help sheets la primera vez y durante nada, el primer año, sí, sí, un poco, tuvimos ventas, pero así, muy poco, muy, sí, pero seguíamos porque mucha gente decía, gracias, sí, me habéis ayudado mucho, tenía una duda y ahora no. Entonces los comentarios de la gente, especialmente de YouTube, en YouTube la gente, muchas gracias, me ha gustado mucho la explicación. Aunque no teníamos casi nada de dinero de la SP Spanish, porque no teníamos nada. Era un, pero los comentarios un de la hobby, gente ¿no? era como, sí, era como un hobby. Sí. Y un extra si la gente compraba, claro, los help sheets. Y luego conocimos a Michael. Sí, luego conocimos a Michael. Y Michael nos ayudó con la página web y cambiamos el sistema un poco. Y sí, empezamos a tener a más gente, ¿no? Pero es que hemos conocido a gente de todo el mundo súper amable. Sí. Gente que nos envía mensajes, gente que nos envía regalos. Sí. Sí. Cada día, sin faltar, tenemos como 3, 4, 5 mensajes muy, sí, bonitos de la gente dándonos las gracias. O gente que nos da ideas para podcast, sí, gente que nos quiere ayudarnos en, sí, algo, que nos dice, oh, en este podcast help sheet has puesto is y es ah, o algo, no sé, algo, y nos ayuda la gente, sí, muchísimo, mucha gente, sí, oh, das muchas cosas gratis y yo no sé, sí, gente súper amable en todos los países. Súper, súper amable, que sí, ha sido, sí, increíble para mí. Luego tuvimos la idea de escribir un libro. Gordon tuvo la idea. Bueno, sí, pero hablamos de eso, ¿no? Sí. Y de las aventuras de Víctor en, sí, España. Sí, sí. Y yo tardé como 4 años, ¿no? Sí, estuve cuatro años escribiendo. Tres años. Ojo, más. Y, con lo de Víctor. Pero ha sido un éxito total. Y sí, luego hemos escrito el libro sobre el subjuntivo. También va muy bien el, sí, libro. Y también la gente nos ayuda. Muchas personas nos han ayudado con los errores del libro, sí, y eso. De verdad, muchas gracias a toda la gente que está ahí con nosotros y nos ayuda y nos pone comentarios súper buenos y nos hace querer continuar, porque a veces le digo a Gordon, ¿de qué hablamos? Y siempre hay alguien, oh, ¿por qué no hablas del verbo, sí, haber? Oh, porque sí, nos dan ideas. Y sí, la verdad, sí, sin vosotros no estaríamos aquí. Después es de nuestro negocio. 7 años, claro. Vosotros. Sí. Y ahora tenemos, hacemos clases de Skype. Y empezamos con como una persona, la primera persona, Michael. De España, hola Michael. La primera persona. Ah, sí, ¿sí? Mike. Michael. Mike. Ah, sí, Mike. Y luego, poco a poco, durante, sí, como los últimos 3 años, sí, algo, ya tenemos tantos estudiantes que no tenemos huecos. Cuando la gente nos pregunta, es un trabajo encontrar un hueco, sí, para ellos. Entonces, todo ha ido muy bien, ¿no? Muy, sí, bien. La verdad. Mejor de lo que esperábamos, sí, realmente. Es cierto, sí. Pero sí, sobre todo me ha gustado eso, la gente tan bonita que hay en el mundo, ¿sabes? De, claro. No sé, pensé, estamos en YouTube. En YouTube
si quieren pueden destrozarte, pueden poner comentarios horribles. Sí, de, sí, hemos visto unos horribles, ¿no? Sí, y hemos tenido muy, muy pocos comentarios feos, muy pocos. Casi ninguno. Casi ¿cómo, ninguno. ¿Cómo? A veces alguien de, el español de México es mejor. Ah, pero tú. Eso no es para cosas nosotros, así. ¿No? No, a mí me dicen, pero nada. Pero nada, nada. El 99,9% de los comentarios son buenos. Es verdad. Entonces, para el futuro, ya hemos terminado. Este es el último podcast de la nueva serie. Entonces, tenemos que hacer los help sheets para estos podcasts, otro trabajo. También tenemos de todos los vídeos de las entrevistas con gente nativa, tenemos todas las transcripciones, casi. Sí. Y vamos a hacer algo diferente con estas transcripciones. Vamos a ofrecer una transcripción con el vídeo solamente. Entonces la gente puede, en vez de tener que comprar todas, pueden comprar una. Entonces es algo que vamos a hacer. Estamos en el tercer libro de Por y Para esta vez. ¿Sí? Todavía no está. Que va a salir para la Navidad. ¿Sí? Gordon no para ya de escribir todos los para días. Para la Navidad y para Deadline. Para la Navidad. Sí. ¿Y qué más? Ya es, y lo veo y en luego el futuro, Las aventuras de Víctor número 2. Sí. Y después también vamos a hacer las aventuras de Victor's Adventures en inglés. En York. En York, sí, sí. No en Toledo, en York. Y también en el futuro, y estamos hablando de no sé cuándo, pero vamos a hacer un tour de España. Sí. Y vamos a grabar vídeos sobre la comida y la cultura de muchos pueblos de España. Y los acentos diferentes. Y los acentos, vamos a ver y todo si... eso. Es el plan a largo plazo, sí. Pero es lo que vamos a hacer. Eso entonces, es. Todo gracias a vosotros. Podemos hacerlo. Es verdad, muchísimas ¿sí? gracias por sí, estar allí. Muchísimas gracias. Entonces. Muy bien, Gordon, ya, 40. 40, ya llegado, entonces. Al final. Bésame. Vale, entonces. Nos vemos. Y nos seguro. Vamos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.